Que adelante, Mariano. Gracias, Mabel. ¿Cómo estás? Buen día, directo en directo. El ministro de Economía, Pedro Franque, acaba de culminar la instalación de una mesa técnica cuyo objetivo es incrementar la ejecución de proyectos de inversión pública mediante obras por impuestos. Él está brindando una breve declaración aquí en el Ministerio de Economía sobre este tema. Escuchemos. Una de las razones por las cuales muchos de ellos optan por esta opción es porque han identificado obras que son importantes para su localidad, para su región, y piensan que el mecanismo de obras por impuestos puede ser un mecanismo más ágil para que estas obras se hagan más rápidamente. Entonces, efectivamente, esa es una de las principales razones por las cuales este mecanismo es un mecanismo que nosotros valoramos y pensamos que hay varias posibilidades de mejora, ¿no? Para lo que se llaman obras de ampliación y reposición, con nuevas fuentes de financiamiento, para lo que podría ser también incluir más opciones de operación y mantenimiento, no solo la obra. Incluso hemos estado hablando ahora de posiblemente incluso proyectos piloto en algunos casos. Creo que es un mecanismo que ha demostrado ser bastante eficaz, bastante potente, y que por eso vale la pena ampliarlo y explorar nuevas opciones. Estamos en directo para RPP. El presidente Castillo el día de hoy ya empieza a sostener estas reuniones con distintos líderes políticos. Sin embargo, hay varios que no han confirmado su presencia, como es el caso de la señora Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga. ¿Cree que estas conversaciones, este diálogo que tenga el presidente con las distintas fuerzas políticas que tienen bancadas en el Parlamento, tenga algún fruto, toda vez que los principales de ellos no van a asistir, aparentemente? Mira, yo creo que como ha mostrado esta reunión o este esfuerzo, el esfuerzo de concertación a veces toma su tiempo, tiene su paciencia que requiere, pero yo creo que si apostamos por el diálogo es la mejor salida. En este caso estamos trabajando y creo que ha sido muy interesante, muy bien recibido por el sector privado, creo que bastante optimista en esto. Como digo, más tarde tenemos una mesa de proveedores mineros, que también es una colaboración del Ministerio de Economía y Finanzas con el sector privado. Entonces yo creo que lo que necesita el país es apostar por el diálogo, por la concertación, no por la confrontación. Hay un proceso de vacancia. Le consultan sobre estas reuniones, que esto podría ser un manotazo de ahogado debido a que hay un proceso de vacancia en proceso. Escuchemos lo que responde el ministro. Me parece que lo que hemos hecho ahora en la instalación de esta mesa técnica para obras por impuestos es un esfuerzo permanente que nosotros hemos anunciado desde hace varios meses. En realidad, esta reunión de hoy ya tiene varias semanas de preparación, porque nosotros en realidad lo que buscamos es tener un nivel de concertación que requiere un trabajo previo. Eso nos parece que es bien importante. Yo creo que lo que está quedando claro para la ciudadanía es que la vacancia es algo que no tiene realmente un sustento constitucional y legal, y yo creo que hay bastante confianza en eso. La situación a nivel internacional, también ya Bloomberg se ha pronunciado, ha dicho que una posible vacancia le comentan también sobre las repercusiones de ese proceso de vacancia que está en curso. También ha dicho que si bien tiene discrepancias con el gobierno, no. Ah, y asimismo también lo que ha mencionado el señor Vladimir Cerrón, quien ha rechazado también este proceso de vacancia. Yo creo que efectivamente la vacancia, como ha declarado recién ahora, leía el expresidente Sagasti y otros 6 ministros, siempre genera un nivel de inestabilidad. Veía una caricatura ayer que hablaba de 5 presidentes en los últimos 5 años. Creo que eso es algo que no es positivo para el país. Yo creo que tenemos que entender, ¿no? A toda la ciudadanía tenemos que estar claro que lo que le conviene al país es que el periodo constitucional por el cual ha sido elegido el presidente de la República es por 5 años y que ese es el periodo que debe respetarse. Ministro, yo creo que eso es lo mejor para el país, ¿no? Tener un periodo de gobierno completo. Ministro, la discusión de la vacancia ha llevado la atención hacia ese punto, pero el tema de las facultades legislativas que usted solicitó para el tema tributario. Le consultan acerca sobre las facultades, el pedido de facultades de legislativas para en materia tributaria que todavía está en curso. Bueno, tributaria, esto nos parece muy importante, porque efectivamente es esencial para el Perú que el Estado tenga recursos para hacer las inversiones en agua potable, en colegios, en conectividad, en educación que se necesita. Parte de esa inversión puede hacerse por obras por impuestos, pero las obras por impuestos son obras por impuestos. O sea, tenemos que tener primero los impuestos, porque el financiamiento sale finalmente de las obligaciones tributarias de las empresas. Y hay un tema de recursos global. El Estado peruano tiene una presión tributaria sumamente baja, de 15%, un poco más del Producto Bruto Interno. Eso es
6 puntos por debajo del promedio latinoamericano y otros países han avanzado, pero nosotros no. Y la verdad, con el nivel de gasto público que tenemos en salud, en educación, es prácticamente imposible que tengamos educación y salud de calidad para todos los peruanos. Y lo mismo con las inversiones que necesitamos en electricidad, en agua, etcétera. Entonces, efectivamente, perdón, estamos trabajando con las distintas comisiones del Congreso. Eso depende del Congreso y de las comisiones del Congreso. Nosotros estamos trabajando bastante con las comisiones, pero ellas tienen su proceso al respecto. El tema, la fecha límite, en primer lugar, es el fin de esta legislatura, que en principio es el 15 de diciembre, sabemos que a veces se prolonga, pero todavía no se ha hablado nada de eso. Si no se hiciera este año, sí tenemos un problema porque perdemos las posibilidades de mejoras en la recaudación del impuesto a la renta y del impuesto, los impuestos especiales a la minería para el siguiente periodo, ¿no? No se puede, si las leyes tributarias se aprueban en enero, ya todo lo que es impuesto a la renta ya no se aplicaría sino hasta el 2023. Y nos parece que con el precio del cobre a $4.30, $4.40, este es un buen momento, es el momento adecuado. Sí, ya anteriormente nos ha pasado este mismo problema, ¿no? Que subieron los precios internacionales de los metales, el Estado demoró mucho en actuar y cuando actuó ya había pasado el buen momento en el cual podíamos obtener esos recursos adicionales. Ministro, entonces que el Congreso apruebe ya. Bueno, definitivamente nuestro punto de vista es que el Congreso, en uso de su autonomía, pero sí nos parece muy importante que esta delegación de facultades se procese en esta legislatura. Señor, ministro, ¿usted cree que el presidente Castillo debería cambiar su estrategia de comunicación? Es decir, está tratando de entablar un diálogo en este momento con las fuerzas políticas, pero lo que le pide el Congreso también es dar explicaciones. Quizás la vacancia, como ya lo ha mencionado el Ejecutivo, no es el camino, pero quizás, no lo sé, empezar a hablar con la prensa, por ejemplo. Bueno, yo creo que el presidente Castillo tiene su propia forma comunicacional como presidente, y los ministros también cumplimos nuestro rol de comunicación, entonces somos un equipo que estamos comunicando a la ciudadanía lo que estamos haciendo y lo que nosotros pensamos que es lo mejor para el país, que, insisto, es tener un gobierno como fue electo por 5 años. Yo creo que eso es lo que corresponde, lo que establece la Constitución, y creo que es lo mejor para el país. Pero ya hay varios sectores del gobierno, como Dina Boluarte, que han reconocido que han estado cometiendo errores y que los van a corregir. Bueno, todo gobierno, todo ser humano comete errores. Eso me parece que es algo, digamos, a todos nos sucede, ¿no? Y me parece que efectivamente es una buena práctica de gobierno. Para mí es una buena práctica personal, es una buena práctica en todos los espacios de nuestra vida. El poder tener un espacio de reflexión, el poder reconocer nuestros errores. No sé si a ustedes les ha pasado, pero no es fácil reconocer los errores que uno comete y poder hacer las rectificaciones correspondientes. Así que yo creo que esto es algo que es bueno que se haga y que creo que se está haciendo. ¿Y es saludable, ¿sí?, que un gobernante, por ejemplo, no hable con la gente a través de sus medios de comunicación? La ministra de la Mujer ha mencionado que él da su descargo, sus explicaciones en los discursos públicos que da cada vez que se presenta en público, pero esa es una comunicación unilateral, es decir, no hay opción a una repregunta, por ejemplo, alguna réplica. ¿No sería saludable también que el gobernante de nuestro país se comunicara con la población a través de sus medios de comunicación? Yo creo que el gobernante tiene sus propias formas de comunicación, cada presidente tiene sus propias formas de comunicación, y me parece que muchas veces hemos tenido prácticamente todos los presidentes cuya principal forma de comunicación ha sido precisamente los discursos. Creo que es un estilo que tienen muchos presidentes, y bueno, los ministros también estamos para dar las respuestas en lo que corresponde a nuestros sectores. Pero me parece que hay un esfuerzo de comunicación que me parece que lo hacemos lo mejor posible. Hemos escuchado las declaraciones del ministro de Economía, Pedro Franque. Bueno, él ha abordado los temas de coyuntura en este momento, pero reiteramos, esta es una reunión que él ha sostenido con la finalidad de iniciar una mesa técnica para incrementar la ejecución de proyectos de inversión pública mediante obras por impuesto, principalmente en las regiones con alto desarrollo de la industria, extractiva. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano Calvera. El ministro de Economía dice que el presidente tiene su propio estilo de comunicación. Desde nuestro punto de vista, tarda muchísimo en reaccionar. Lo de Bruno Pacheco hasta ahora no lo esclarece y ha terminado siendo citado como testigo. En este caso, el próximo 14 de diciembre, en su calidad de testigo, asistirá a la Fiscalía para declarar.
Vamos a hacer, si no hay algo más que añadir, una brevísima pausa. ¿Sí hay que añadir, Mabel? No, hay que ir a la pausa, más bien, porque estamos muy pendientes de lo que nos tiene que contar el doctor Huerta respecto a los daños que causa las grasas trans en nuestro organismo. Volvemos.